La milpa es la base de la alimentación en nuestra comunidad y en todo México. Y hoy nos va a ayudar a entender este tema el señor Francisco Artemio Zárate García. Y bueno, pues cuéntenos, ¿cómo ha sido su acercamiento al campo? No, es casi puro al campo, desde que empezamos a vivir, sí. Ya después ya fuimos creciendo, luego hubo un tiempo que los gringos compraban canastos, ya hicimos los canastos, le decían ropero. Yo ya me fui de a veces a trabajar casi la gente, casi las personas que me ocupaban para cuidar chivos, borrego. Sí, ya después ya nos unimos todos los hermanos, vivíamos en calle Benito Juárez. Y ahí estuvimos, pues ya gracias a mi mamá nos sostuvo, ¿no? Y nosotros que nunca le fallamos, empezamos a trabajar unidos. Somos 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Wow. Sí. ¿Y en el campo ha trabajado desde joven? Sí. Y... ya, pues nosotros mismos casi aprendimos del trabajo del campo. Sí, cuando íbamos a trabajar lo ajeno, pues ya ahí nos decían también cómo se hacía. Sí. Sí, y ya sembraban su milpa. La milpa, sí. ¿Y y qué semillas se siembran en la milpa? El maíz y el frijol, en el temporal, el frijol. Ajá. Y la calabaza. Maíz, sí, frijol y calabaza. Sí. ¿Y qué tipo de maíz? El criollo, ¿no? Le dicen el maíz criollo. Maíz criollo. Sí. ¿Cómo es el proceso de siembra? ¿En qué fecha? Pues ya desde que... pues antes, cuando empezamos, no había tractor, con pura yunta. Uh-huh. Pura la yunta, le dicen la yunta, que son los toros, ¿no? Uh-huh. Ese es el que dicen en la yunta. Y así empezamos con la yunta. Y hasta después ya hubo tractor, ya. Le barbechaba el terreno. Ya se hacía más rápido. Pero antes también llovía mucho y el río estaba casi al nivel del... lo que es el pueblo, ¿no? Ya el agua, cuando este tiempo, sufría, se llenaba el río, llegaba hasta por acá, donde decían el mogote, le decían nomás para acá, hasta ahí llegaba el agua del río. Sí, ya, pues entonces también se perdía la cosecha por lo que pasaba el río en los terrenos. Pues antes, cuando, ya les digo, ¿no? Como sí, llovía bastante. Ajá. Desde febrero ya siembran el maíz. Febrero. Y como dice, ¿no? Así, una bendición. El 2 de febrero, en la Candelaria decía, ¿no? Entonces llevaban el maíz a bendecir. ¿Y cómo lo guardaban? Pues en un bote así, cerrado, y así ya no se picaba. Hasta la fecha se pica, si no lo cura, no se pica. ¿Sí? ¿Y cómo lo cura? Yo no compro yo de mi parte, yo hice con ese polvo del fulidol que le dicen. Ajá. Ese le echo y bien efectivo es, porque no se pica el maíz. ¿Cuánto tarda el maíz en crecer y dar el primer fruto, que es el elote? Sí, un mes para beneficiarlo. Uh-huh. Y ya le paso dos veces la yunta. Cuando ya está la milpita y ya está otro tanto, dos veces pasando la yunta. Dos veces, ajá. Sí, ya después ya a los 2 meses ya revienta la flor que le dicen, la espiga. La espiga. Sí, y hasta los 3 meses ya hay elotes, y a los 4 ya está el maíz, casi hasta los 5 meses junto al maíz. Sí. ¿Y cómo es la dinámica de la pizca? Antes sí, había carreta, había... ese es lo que reinaba entonces, la carreta. Ya lo iban a piscar con canastos grandes así, botado, y luego se suben a la carreta. Ya. Lo van a dejar a la casa y otro viaje, según el terreno, según lo que rendía el terreno. Sí. ¿Y qué utilidad le daban a toda la planta del maíz? Pues el zacate para los animales. Para los animales. El totomol, de todo eso que dicen. Para los tamales. Los tamales también, sí. Y hasta el olote, ¿no? El olote. Para corcho. Ajá, o para quemar. Para quemar en la estufa, sí. Claro.
Muy bien. Y aparte de la cosecha de la milpa, ¿qué otras hierbas que pues crecían en el sembraba, terreno se comían? El chícharo que le dicen también, ya después, el garbanzo, más efectivo el garbanzo. Con la pura humedad que tenía el terreno se mantenía el garbanzo. Hasta el remedio tenían en la milpa, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué plantas? Esa hoja de cáncer que le dicen. Hoja de cáncer. Cáncer, sí. La malva, la malva. Son plantas medicinales, esas plantas. Y no solo las plantas, sino también los animalitos. Ah, también. ¿Cómo era luego, para ustedes cazar? Luego los chapulines. Los chapulines. Los chapulines que, pues, desde el... Entonces ponían cuidado que el 13 de junio es cuando revienta el chapulín. Y entonces como llovía, pues, reventaba el chapulín. Y ahorita que ya no llueve mucho, ya no, casi no hay mucho chapulín. ¿Y cómo es que empezó a llegar ese maíz o...? Pues desde antes, ¿no? Como se guardaba, no se perdía, pues. Como yo guardé, cada año guardo y guardo para sembrar. ¿Y qué tal se daba el huitlacoche? También. También se da, ¿no? Sí. Y esa es una muy buena señal, sí, ¿no?, de que el maíz pues está bien. Ajá, también. Sí. Que no tiene tanto químico. Nada de químico, es natural. Sí. No, y aparte el huitlacoche es delicioso. Ajá, sí. Todo lo que nos da la milpa, sí, es muy nutritivo, nutritivo, y vale mucho la pena seguir sembrando. ¿Cómo no? Antes, en el tema del guardar las semillas, pues también se tenían que clasificar, supongo, o las revolvían todas en... No, seleccionado era la semilla. Sí. Ya veían una mazorca, la más la grandota. La grande. La más grandota. Limpia. Esa es la que se desgrana y la que se guarda. Sí, se guarda. Y, por ejemplo, ¿cuántos tipos de maíz usted logró tener? ¿Moradito? Pues nomás el blanco es todo. El blanco. Es la que se tira, hasta los animalitos se hallan con el blanco. Si dan amarillo, lo dejan, no lo comen. O el negrito, menos el negrito. No, puro blanquito. El blanco, maíz blanco. Y así las selecciona, y ya después las cura y las guarda en un bote bien cerrado. Sí. Para que estén listas para la próxima temporada. Temporada, sí, así es. Sí. ¿Y cómo era la dinámica en el campo? ¿Usted iba a trabajar y le llevaban el almuerzo? Ah, sí, también. ¿Cómo era? Ah, todo. ¿Sí, verdad? Sí, muy bonito. ¿Y qué le llevaban? No, el huevo, que era más natural, que todos consumían en el huevo, ¿no? Y las tortillas, que nunca faltan. Las tortillas, el atole caliente con granillo. No. Pues bien, mire, alimentado, está bueno. No, sí, pues sí. Ajá. El tejat. El tejat. O el cobiati, si no el daba cobiati. Tiempo, ¿no? Ajá, sí. Así fue. Y fíjese así cómo. Pasamos esos tiempos. Bueno, sí, nos tocó todavía vivir eso. Porque era natural todo, pues. Y había una soberanía, una autonomía, porque ustedes sembraban lo que comían, entonces sí, no les faltaba por lo menos el maíz, el frijol. Sí. Siempre había principal en la casa. El frijol y el maíz. Muchas gracias, don Francisco, por contarnos su experiencia. Sí. Y también por inspirarnos a regresar al campo, a empezar en nuestro patio. Sí. Así, ajá, nuestras... Se puede, queriendo también, se puede. Y sí da yo. Alrededor de mi patio tengo florecitas, tengo horas de esas de las borlas. Entonces la pared lo sembré chulito, ¿no? Sí, pues muchas gracias, don Francisco. Sí. Muchísimas gracias. Ajá.